Felicitaciones por haber obtenido una beca. Este es el fruto de su esfuerzo y dedicación. Sabemos que hubo momentos difíciles, pero no imposibles de superar para lograr tu objetivo. Hoy es un día de celebración y queremos hacerlo con cada uno de ustedes y en especial con cada una de sus familias, queridos becarias y becarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy conocerán muchos de los servicios que les vamos a ofrecer desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, en especial desde la Oficina de Becas y Tutoría, que estará acompañándolos a lo largo de toda su formación profesional. Ahí encontrarán tutoras especializadas que los irán aconsejando y acompañando en conjunto con todos los servicios que les vamos a dar desde lo que conocemos en la universidad como la DAES. Es un gusto estar hoy día con ustedes, celebrar con ustedes y en especial saber que son el futuro de nuestro país. Un fuerte abrazo a cada uno. La Pontificia Universidad Católica del Perú, a lo largo de su trayectoria y motivada en los valores en que se fundamenta, busca brindar oportunidades de formación universitaria a los mejores alumnos del país, permitiéndoles estudiar en alguna de las especialidades de pregrado que la universidad ofrece. También un día durante las clases virtuales tenía mucha sed, entonces me fui por un vaso de agua, pero justo en ese momento el profesor me llamó para participar. Y pues obviamente ya no pude llegar a tiempo y perdí mi participación y llamó a otro compañero. Un día estaba tan atenta a la explicación de uno de mis profesores que sin darme cuenta de que tenía el micro prendido, dije en voz alta, ¡wow! No lo había visto de esa manera. Y mi profesor me respondió delante de todos, ¿y de qué forma lo habías visto, Francesca? Había entrado a la clase de Derecho por celular. El profesor corregía el control y luego le dije a mi hermana, ¡sí, hice todo bien! Mi hermana me dijo, ¡muy bien, Jocelyn! Mi micrófono estaba prendido. Toda mi clase me escribía, ¡muy bien, Jocelyn! El profesor terminó diciéndome, ¡muy bien, Jocelyn! En una ocasión hubo un corte de luz y no había cargado mi celular, mi mamá tampoco el suyo. Tuve que utilizar ambos celulares y mi laptop. Al final, solo un celular tenía 1% de batería, los otros equipos ya se habían apagado. Y pensé, esto no pasaría en presencial. La oficina de becas es un gran apoyo. Yo sé que si tengo algún problema puedo escribir a los tutores y ellos me van a ayudar, pues tienen experiencia trabajando con muchos becarios como yo y como ustedes. Que es una experiencia tranquilizadora, ya que dentro de todo este mundo de la universidad y lo académico, son un espacio sin tanta presión, porque al fin y al cabo lo que buscan es el bienestar de los becarios. La PUC te ofrece una serie de oportunidades para desarrollarte en distintas áreas de interés, desde lo académico con tus compañeros de trabajo, tus profesores, tus profesoras, hasta las actividades extracurriculares como voluntariados, coloquios, cachimbadas, interfacultades, conciertos, bailes, deporte, representación estudiantil, entre otros. Todos los días se organiza una actividad distinta, de las cuales van a aprender definitivamente algo. La Católica no es solamente una universidad que se concentra en lo académico, sino también en un desarrollo humanístico para cada profesional. Métanse a debate. Aparte de que aprenden temas variados, conocen a gente demasiado capa y con quienes van a construir bonitas amistades. Somos más de 2.000 becarios. Somos Becas PUC. Somos más de 2.000 becarios. Somos Becas PUC. Cualquier duda o consulta, escríbenos a becas@pucp.pe.